Tenemos, o sea, tenemos dos exposiciones que hacer. Una es del cine soviético y la otra es de cine japonés. Entonces tenemos que trabajar en eso. La de cine soviético es para, pues, prácticamente la próxima semana. La japonesa es para cuando todo el mundo acabe. Esa es como extra y no cuenta mucho, así que eso no importa. Sí, es como para hacer ñoños con Javi y con el profe así de, ¡ay! También tenemos esto. ¡Oh, mire! Vale. Sí, porque ya nada más veía los mensajes que decían, es mucho, ¿y ahora qué hice? Y así de, ¿qué? Aguanta, ¿el pedo qué? Pues realmente mi opinión fue hablar de tres directores rusos, o sea, no es tanto. Tarkovsky, luego está el que acaban de mencionar de Cuba, y solo buscar un tercero y ya. Incluso podemos dividirnos, cada quien ve, tú lo redactas, uso la voz, la mudita, y lo tenemos en chiquísimo. O sea, de hecho, ya estamos aprendiendo a trabajar entre los tres rápido. Ah, ok. Pues entonces está en corto, igual, por lo que veo, a los profesores les ha gustado bastante los videos que han hecho, o sea, que se han hecho. Siento youtuber con todo lo que estamos haciendo. Es como, hola, somos Samo y los Vatos y traemos otro video el día de hoy. Tenemos un canal, Sam. O se cuelgan de mi canal, no tan canal. Y ya todos los tenemos ahí. Pues sí, pero pues bueno, ahorita les comparto mi pantalla. Tum, tum. Pues yo había empezado como a hacer una lista del cine soviético y encontré como que estos tres son los más chidos, según esto. O sea, bueno. Ya saben que a Javi le mama Cuba y todo eso, entonces, bueno, pues pidió este. También encontré a estos otros compadres. Bueno, son tres, entonces igual y nos podríamos dividir uno a uno para que, pues, no sé. Cada quien vea una y así ya lo trabajamos rápido. Ajá, exacto. Okay. Yo estaba viendo dos videos en YouTube sobre el cine soviético. El primero es histórico de Seth Sims, como dijiste. Dice si tenían video del cine soviético. Sí tenían, pero es muy explicativo. Viene desde el experimento Kuleshov y el cine. Nada, eso no importa. ¿No es el de Sepp Films? Porque había Y vi uno uno más de... sobre Esos tres son los que tú has encontrado, mande. ¿no? Oh. No son los que dijo el profesor. Bueno, les paso los siguientes los videos que vi por el grupo de WhatsApp con la que vemos para poder decidir. ¿Tú y Ana has investigado algo ahorita? No, porque no sabía bien, bien qué onda, si desapareciendo el cine soviético, el cine japonés, menciona algunos autores, pero yo sí me quedé así de investigación de qué o qué show, o, ¿no? Perdón, perdón, Ian, perdón, la pendeja completamente. Y en así Digo, como sacado de onda, lo ¿no? que nos dijo Ah, Javi. digo, de alguna manera, pues el cine soviético. Perdón, Ian, te digo que solo, perdón, no estaba en la clase, perdón. Pero sí, es solamente eso, que elijamos unas cuantas películas, unos cuantos directores rusos, y hagamos un video, igual corto. Al parecer a los profesores les gusta que sea conciso y que no dure una hora. Muy buena investigación, Samu. ¿Tú quieres usar la de Soy Cuba para que ganes puntos con Javi? Ay, ¿por qué? No, 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 lo que ustedes decidan. Yo por mí no hay problema. Lo que ustedes escojan. Pues a mí me llama la atención Sergei Bondarchuk. Va, entonces aquí te pongo al Ian. Tú, Pues yo Julio, ¿cuál quieres? investigo sobre Dušan Makevich, pero no deberíamos también hablar de alguna de Tarkovsky, ya que es el más importante ruso. Pues podríamos mencionarlo como tipo
Ah, pues sí, Tarkovsky fue muy chido. Les recomendamos este video y les paso, y ponemos el link del video de Marquitos y Rodrigo, Guido, Ulises y Mafer. No, pero es bueno, sí tienes razón, ya hablaban demasiado. Sí, pero pues sí, para que podamos como pues enfocarnos en estos que son otros. Y así pues no tengamos ningún problema. También Julio. investigo a Dusan Makevich. Me llama la atención eso de contenido sexual y político. Oh, yeah. Pues a mí me toca Me encanta la Samotracia. Oigan, a ver, esperen. Espérenme. Ahorita vengo. Tengo que hacer un par de cosas. No tardo. Vale, pues. Julio, Julio. Hola, Ian. Oye, me enteré de algunas cosillas, ¿eh? Ya sabes que tengo algunos contactitos en otros trimestres y en otras, en otras carreras, pero que también conocen a Samo. Y me enteré de que a ella le gustas. Mames. Pero aquí, interesante. ¿Te he notado algunas cositas medio raritas de ahí con ella, no? Prefiero preguntar directamente si sí o no. No, no, nada fuera de lo normal que pasa entre amigos de vez en cuando, cuando toman y se divierten, nada fuera de ese pedo. ¿Por No qué? sé. ¿Qué te han dicho o qué? No, pues mira, o sea, de ella me ha comentado una gente pues bastante confiable, vamos a guardar la confidencialidad de mi amigo, pero sí me dijeron por ahí que tú le gustas a Samo. Y pues yo contigo no jamás te he preguntado ni me puse a investigar, pero luego ahí se ven unas miraditas ahí, quietas, se puede de ti hacia ella, sí me di cuenta. ¿Y a ti se te hace guapa? Sí, se me hace muy, muy bonita. Pero, ¿qué el mero molero? Porque tú le gustas. Digo, tú podrías intentarlo también, ¿sabes? He oído que le gustan de provincia, fuertes, muchachotes. De ancho. Pues. Una gallina o una cabra. Ya sé, como antes, se dan las vacas. Se da ahí el trueque. No, pero pues digo, yo quiero saber principalmente si a ti te gusta, porque pues bueno, si a ti te gusta, yo no quisiera entrometerme ahí, digo, pues también es de respetar. Pues se me hace guapa, debe admitirlo, pero los compas son primero, ¿sabes? Si tú quisieras intentar algo, pues te daría la delantera, ¿sabes? Que tú fueras el primero en decirle. Digo, aparte no hay mucho que hacer aquí con los del encierro, así que sería divertido ver. Digas, ni que lo digas, como del encierro está pesado, pero pues no sé, no sé, no sé. ¿Samo? Ajá, ahorita que se conectes, tú empiezas como que a tirarle el perro, a reacciona. De acuerdo. No, y ya si no se ve que no, pues, ¿te parece? Pues podemos intentarlo. ¿Crees que vaya a tardar mucho? Quién sabe, la verdad, nada más, pero pues no dijo qué. Por su Amigos, los he estado escuchando desde hace rato. Ay, no, ¿en serio? Sí, ¿qué les pasa? Ese tipo de conversaciones no se hacen en una sala
¿Dónde estoy yo? Pues es que como dijiste que te ibas a ir. ¿Pero no voy a ir hasta tu pueblo y luego regresar? No. Ay, ¿escuchaste todo, todo? Bastante. Solo diré eso. Ay, ¿Entonces te han dicho que tienes una hermosa sonrisa? Bastante, sí. Pero a ver, no, o sea, bye. O sea, yo ya estoy rendida. Yo ya no voy a salir con nadie de la UAM. Disculpen ustedes, yo los quiero mucho, los aprecio como colegas, pero ya estoy rendida, yo ya no voy a hacer nada con nadie, ya. Me gusta tener amistad con hombres, nada más. ¿Cambiaste de bando? ¿Qué? ¿Cómo te explico? No es explícitamente eso, sino que pues ya me cansé de que me traten mal. No me cambié de bando, no quiero nada con nadie, estoy chida. Pero bueno, sí. Vaya, no me lo esperaba. De hecho, pero... Ajá, cuéntame. Pero pues, es bueno experimentar, son parte de las experiencias de la vida. No puedes por una mala experiencia cerrarte a nuevas oportunidades. Es que no es una sola experiencia, sino son años, se los juro. O sea, desde que terminé con mi ex de la prepa, o sea, terminé con él y ya como que vatos quieren coger conmigo, ¿no? Y es como, bro, what the fuck? Y ya, total, pasa todos los salseos de la universidad, vuelvo a terminar con mi novio y otra vez quiero coger contigo. Yo así de, bro, no, gracias. Y pues no. Sí, no se debe decir así, eso es hasta violento. Tienes que, ¿cómo decirlo? Humedecer antes de entrar, tienes que relajar el asunto, hablar con las personas. Ser directo funciona, pero tampoco tanto. Pero como tú dices, Ian, está bien experimentar. Digo, todos hemos experimentado un poco en nuestras vidas, ¿no, Ian? Así es, exactamente. Digo, además, ahora sí que somos chavos, ¿no? Y no tenemos ni un cuarto de siglo cumplido. Apenas tenemos 22 años. Bueno, un cuarto de siglo, 25. No, sí, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya, pero... Está bien. Pero sí, experimentar está chido, digo. ¿Recuerdas esa fiesta a la que fuimos cerca de tu rancho, Ian? Ah, sí. Estuvo buena esa fiesta, la neta. ¿Cuándo habías estado en una fiesta donde hubiera también borregos y gallinas ahí en el ambiente? Casi me ligo al borreguito, compadre. Estaba bajando al lado del gallinero, no mames. Y luego borrachos intentando agarrar las gallinas para volverlas a meter al... De hecho, hablando de esa fiesta, Julio, ¿te acuerdas que fuiste con esta Sandy, tu roomie? Así es. Pues, ¿qué te digo, no? No mames. ¿Simón? No mames. Ahí fue dando. O sea, ya lo sabía desde hace mucho tiempo que yo no era de este bando. Y ella me lo confirmó. Ya hemos estado saliendo, temo decírtelo. No, mijo, se agarraron torcidos como chetos. ¿Qué te puedo decir? De hecho, estás en un sillón blanco, ¿no? O negro. Julio está en un sillón, creo que blanco, negro, no sé, pero pues esa habitación ya se me hace familiar. La habitación morada. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Julio? Ay. Ahora sé por qué me costó tanto limpiar los sillones. Lo siento, Julio. Ahí la próxima vez que me inviten, pues ya limpio todo. Según yo había limpiado, pero pues aparentemente no.
pobre de mi gato, todo lo que ha tenido que ver. Todo lo que ha pasado frente a sus ojos. Ah, tu gatito. Y de hecho me dio una, o sea, soy alérgica a los gatos, entonces pues ahí estábamos y de repente pasó cerca de mi pie y fue como de, ¡oh, no, el gato! Y de repente ya tenía ronchas y fue como, creo que tenemos que parar. Qué sensual. Sí. El pobre gatito, ¿qué culpa tiene? No sé, pero pues ahí estábamos y yo no tengo gatos. Yo no sé lo que hacen los gatos, pero pues ahí estaba yo como, aléjate, por favor. Pues han de ver muy bonitas. Ah, la próxima vez las filmo. ¿Qué te pasa? Estamos en cine, sería un buen experimento. Qué romántico. ¿Eso no va a tu proyecto? Yo te iba a invitar, no. Pero si quieres grabar, o sea, pues date, ¿no? Y hazlo en la cámara, por favor. ¿Han visto el meme de...? No, esto vino para el sonido. Ahí está un micrófono. Yo tengo el boom. Veremos el verdadero nombre del boom ahí. Espérate. ¿Han visto el meme del chico que está tomando fotos así, parejas que están acostaditas en la cama y va a decir, chicos, ¿me puedo ir ya, por favor? Así bastaría. Ay, pobre. Buen meme, buen meme. No, no. Pero bueno, yo solo quería llamarles para organizar esta cuestión y terminó siendo un chisme. Declaraciones fuertes. Y Julio queriendo que yo tuviera puntos con Javi, yo así de... O sea, sí, pero con su distancia. ¿Todos quieren puntos con todos o cómo? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó esto entonces? Esta era una videoconferencia de trabajo, compañeros. Y terminó en salseo amoroso. Pues así. Pues. A la interpretación del intérprete. Se dirá así. A la interpretación del público. A la interpretación del público, como Tarkovsky. Exactamente. No lo dejamos así. Ay, pues. Yo lo único que puedo decir es que me alegro que estés experimentando, me alegro que te... Que no es experimento. Pero te has aventado. Estás volviendo a intentarlo. Bien, ¿no? No te cerraste. Sí, Samuel, experimento siempre abre millones de puertas. Uh-huh. Sí, pero no es experimento. Son cosas que uno ya sabe desde hace mucho, pero... Pero... Pues he de confesarles que siempre salgo como con chicos a los que les gustaba y yo así de, bueno, y ahora pues es como yo escoger, ya me toca escoger, ya me cansé de siempre ser la escogida, la elegida. Hay que tomar el mando, el control. Uh-huh. Efectivamente. Felicidades que me aterras. Intentando, es lo único que puedo decir. Porque no me quedé sin palabras. Se cortó tu audio, ¿qué dijiste? Ah, qué bueno que intentando otra vez con alguien. Me quedé sin palabras, me agarró muy de sorpresa. Creo que habrá que intentar continuar con la investigación en un rato, porque creo que está empezando a fallar el internet. Yo creo que sí, además estas reuniones, como tengo la versión gratuita, pues dura poquito, entonces, pues sí, pero, pues, déjenles, vuelvo a compartir mi pantalla, así como para rápido, como ver como qué hacer. Entonces, pues bueno, o sea, yo hablo de la de Soy Cuba. También voy a buscar otra. Ah, bueno, también esta de la tienda roja es como de la época de los 60s, entonces, como quieren que abordemos 60s, 70s y 80s, pues por ahí voy a indagar. De Macabeje, no, solo encontré esta que te digo con contenido sexual.
Pero pues también si encuentras algo entre los 60s y 70s, Julio, pues entonces, pues date, ¿no? Okay. Y Sergei fue donde más encontré, que abarca más 70s y 80s, una del 69. Entonces, pues creo que está bien. De hecho, creo que está en orden cronológico. O sea, ya 60s, Julio, 60s, 70s. Y Ian, 70s, 80s, entonces. ¿Está bien? ¿Está bien? Dale, perdón, date. Me da calor. Va que va. Entonces, uy, ¿cómo se deja de compartir? No, pues ya, ay, poner en pausa. No. Bueno, pues ya saben. Hasta aquí el video, chavales. No nos vemos. ¿Qué pasó, Julio? Hola. Ande. Bueno, pues entonces hacemos eso y pues ya saben la dinámica que hemos tomado. Cada quien su parte y me la mandan un audio, lo más cortito que puedan, para que sea como tipo, wow, ser gay, wow, tal cosa, chan, chan. Cósmico. Vale, me late. Bueno, pues entonces nos hablamos por WhatsApp. Besitos a todos. Besitos sin coronavirus. Como Peña Nieto. Los para todos. Bueno, pues besitos.